Hola chicos, soy Jerry R. Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Estamos en Neon Abyss. Me ha llegado la key por correo, lo cual agradezco mucho al Team 17, son muy atentos. Y no he visto mucho del juego, no lo conocía realmente. Sale ahora el día 14 de julio. Es un shoot'em up, creo que rock-like y con bullet hell, algo así. Es una mezcla bastante curiosa, bastante graciosete. Tiene un pixel art muy bonito. Y sin más, quiero que lo veáis. A ver qué pensáis. Tiene toques roguelike, ¿vale? Eso me gusta. Sabéis que los roguelike en este canal... Lechita fresca. A ver qué tal, tío. Porque yo no soy muy amante de los bullet hell. ¿Sabes? Rollo Enter the Gungeon y demás. Me pueden gustar al principio, pero luego, El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Me recuerda un poquito a Katana Zero, Esto que estoy viendo. Soy Hades. El grupo Titán me arrebató la mayor parte de mis poderes y destruyó a tu familia. Necesito de luchadores como tú para poner fin al reino de Titán. Al reinado de Titán. Me recuerda muchísimo a Katana Zero. Si buscas venganza, bebe. Ojo, Soy un dios. ¿Y esto? Teletransporte. Se necesita otra piedra de portal activa. No, no tengo munición, ¿no? Así, o sea, me refiero, munición infinita. Tenemos un minimapa, vida, lo que parece magia, una granada, una llave. ¿Podemos rodar? Cuanto más tiempo pulses, más alto, más saltarás. Vale. Me gusta el minimapa, Salta a través, ese, vale. Apuntar y disparar. ¡Ojo, Me está gustando mucho lo que estoy viendo. Tiene poco rango el arma, ¿no? O es infinito. Yo no soy muy fan de los bullet hell, ni muy bueno con ellos, Pero bueno. Tiene rango... Vale, tiene rango limitado el arma, perfecto. ¿Qué es esto? Los objetos activos te otorgan poderes especiales. La mayoría cuesta cristales púrpura. Terry, ¿cuántas raspas de pescado puedes volar en la sala actual? ¿Cómo lo hago? ¡Jo! Desbloquear. Una llave, un cristal púrpura. Es un objeto activo. Pero vale, no se gasta, Sombra. Las letras pequeñas que lleva grabadas dicen miércoles. Pero no para... Ay, ahora sí se me ha agotado. Necesitas más práctica para dominar el lanzamiento de bombas. Úsalas para hacer añicos esas piedras. Ahí va, hace tira fatal. Vale. Vale, es un pelín complicado, No, no os voy a mentir el movimiento. Uy, ¿qué es esto? No es que es ese huevo, Y esto es rayo de muerte. Una mirada desde el abismo. Te teletransportas a poca distancia. Es con la activa, ¿no? ¡Miau, miau! ¿Qué disparas? Disparas raspas de pescado, puede ser. ¿Nos llamas a Terry o nos llamas al rayo de la muerte? Una linterna. Se recarga. Y claro, y con este hombre tengo el globito. Pero me hace falta cristales. Este no, este simplemente, ¿ves? Es un dash. De estos huevos saldrán diferentes mascotas a medida que se desarrolle tu aventura. Aunque el resultado no siempre será un éxito. Ojo, Ese es el boss. Vale, mola. Este es el boss, George, dios de las pastillas. Ahí va, qué malo soy. ¡Ey! ¿Dónde vas, crack? ¡Qué guapo, tú! ¿Dónde vas a caer? ¡Oh, pero se tira bien el dash! ¡Toma! Vale, ¿qué es cada cosa? ¿Por qué no puedo cogerla? Insignia de la marina. Para esto has trabajado. Mejora tu arma. Aumenta no sé qué. ¿Y este corazón? Ah, es vida, ¿no? Pero vida no me hace falta coger porque ya la tengo a tope. Inserta cristales en los dispositivos púrpura para adquirir sabidurías. Mejora tu violencia atacando los dispositivos y tocando los pinchos. Hay que aprender muchas cosas, tío. En los roguelikes hay que aprender muchas cosas y tener muchas cosas en cuenta. Teletransporte.
¿Esto qué es? Tres cristales. No tengo, tengo uno solo. Y siete monedas. Uy. Pistola llave. Lanza una llave dorada tras recargarse. Puede abrir todas las cerraduras. Ah, sí, pues ábreme esta. ¡Oh, qué! ¡Ah! ¡La he abierto! Este es el pavo de la tienda. Hola. Esto vale 15, 30, un sombrero vale... Pero tengo muy poco dinero, solo tengo 7. Este no se enfada, ¿no? Como el de Enter the Gungeon. Se puso pocha la puerta, ¿eh? Cuando le di. Guau. Wow. Oye, Morphin, ¿eh? Eclosión fallida, está vacío. ¿Cómo que está vacío? Una granada. Pam, 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 pam. Uy, cristalitos. Vale, esto puedo romperlo, pero ahí no hay nada, ¿no? ¡Adam! Dispara automáticamente a los enemigos. ¡Ey! Companions, como en el Isaac. Compañeros. Vale, eso revienta. Sí, ese cofre. Las granadas son horribles de tirar, ¿eh? Os lo garantizo, las granadas son horribles de tirar. Además, me he quedado ya sin ellas. Porque él las tira hacia adelante, da igual a donde apuntes, él las tira para adelante. Vale, tengo una zona. Esto lo puedo abrir. Quiero probar al Adam este. Pam, 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 pam. Sí que dispara, sí. No mucho, pero. Vamos. Eclosión fallida. O sea, puede o no puede soltar algo. Granadita. ¡Ey! Se me ha minimizado. Ah, vale, perdón. Está en modo ventana. ¡Roca! Esta señal roca puede bloquear las balas enemigas. ¡Let's go! Protección. ¿Qué será esto de aquí abajo, gente? Esto. Es una barra como de boss, ¿sabéis? ¿Aquí hay algo? ¿Será una habitación secreta o algo? Tengo una granada que me gustaría usar con el cofre que encontramos antes. Tengo un montón de cristales, ¿eh? Otro. ¡Ah! ¡Dos! Y falta automáticamente dos balas, ponía. ¿Qué es esto? Lo he tocado porque no sabía muy bien qué era. Está guapísimo, ¿eh? Está guapísima la llave bala esta. Vale, ¿qué es esto? Máscara de soldar. Tienes la posibilidad de soltar llaves extra cuando. Mierda. No lo he leído. ¿Puedo ver mi inventario de alguna forma? Ah, sí, mira. Insignia de la marina. Aumenta la velocidad de movimiento, vale. Posibilidades de soltar llaves extra cuando te hieren en una explosión. Vale. ¡Ay, tiene vida! O sea, se van rompiendo. Y este dispara el doble de balas. Pistola llave. Cómo mola, tío. Vale, ¿esto qué es? Tres cristales, pero esto puedo abrirlo. Ah, si le disparas, tienes que hacerte daño, ¿no? Tío, se me minimiza el juego cuando hago clic fuera. Es que no está en pantalla completa, sino en pantalla sin bordes. Está un poco alto el volumen del juego.
¡Ojo, cubo azul! Bloquea las balas enemigas. En muerte... Joder, pero dejadme leer, tío. En muerte tienes la posibilidad de conseguir otro cubo azul. ¡Ay, mola! La regla de primera sensación. Mejora tu arma. Aumenta ligeramente la velocidad de movimiento. Mejora mi arma, ¿de qué manera? ¿Ataco más rápido o algo? Un momento, que creo que está muy alto. Y voy a ponerlo en pantalla completa, ¿eh? Para que no me siga pasando esto. Vídeo. Pantalla completa, ya está. Es que claro, como está sin bordes. Voy a bajar esto un poco. Es que está muy alto, ¿no? Ahora está muy bajito. Está muy bajo, perdón, gente. Creo que ahora está muy bajo. Bueno, 80. 80 va a estar bien. 80 está bien, 80 está bien. ¿Qué es esto? Espada de sombra. Nada, es verdad, todo está permitido. Provoca más daño de arma cuando atacas por detrás. ¿Por qué tengo esta pinta ahora? ¿Y por qué pone aquí level 3? Provoca más daño de arma cuando atacas por detrás. Consigue aquí un montón de cosas. ¡Ey! Se llena la barra esta del monstruo. O de rojo, o de lo que sea. Se ha llenado entera. Bueno, entera casi. No se tira las granadas. No sé, tío. No sé cómo va el tema de las granadas, ¿eh? Va muy mal. Lo de la granada va fatal. Es que no sé si las tira para adelante, si las tira donde está el puntero. Ay, va como el culete. Sam, dios de las pantallas. Estoy poniendo hasta arriba acá. ¡Ey! ¿Oyes un sonido qué? Y es un sonido extraño, no sé qué historia. Muerto. Esta ahorita bloquea las balas enemigas. Barbacoa gigante. ¿Y esta bola 8? ¿Qué es esto? Bola número 8. Ah, vale, lo que bloquea, ok. ¿Y qué ha cogido? Cambia tu conciencia intelectual por energía. Añade un recipiente corazón. Aumenta el daño de tu arma, pero reduce la frecuencia de disparo. Para adelante. No sé qué era lo de... Oye, es un ruido, no sé qué. Ocurren cosas que no tengo ni idea, ¿eh? Pero escúchame, estoy bastante OP ahora. Creo. ¡Hostias! ¿Por qué ha salido esta cosa? ¡Adán 3! ¿Por qué sale? Es que no sé muy bien qué es eso. Otro huevete. Me da un poco de rabia haber perdido los cofres y las cosas que están... ¿Sabes? O sea, yo puedo entrar aquí. Si quiero, ya, al boss. Pero igual renta más explorarlo todo, ¿no? Quito granadas. Pararam, bam, pararam, bam. El caso es que está muy guay, ¿eh? El juego está bastante chulo. ¡Hostia, este cabezón! Vale, he reventado. Te he reventado, crack. Mono salvaje, ¿puede disparar? Tío, por favor, dejadme leer. Disparar balas a los enemigos, tiene 8 de vida. Mira, mi Adam 3. Dispara triple balas, 3 balas. Está rotísimo el Adam 3. ¡Loco! Hace falta un dodge, ¿eh? Hace falta un dodge, tío. Para poder esquivar a los enemigos. ¿Y esta cosa? ¿Y yo cómo subo ahí? No puedo llegar ahí a ninguno de los dos. No puedo llegar, tío, no sé cómo. Ay. ¿Esto qué es? Bueno. Esto lo puedo abrir así. Y esto lo puedo abrir de la misma manera, ¿eh? ¡Qué guay!
Me he puesto tres cristales. Esto no sé qué es. Esto es, pues eso. Defensa. Voy a comprar esta arma, Remolino. Por el honor, por la Atlántida. Gasta corazones para conseguir monedas. What the fuck? ¿Qué corazones está usando? ¿Esto es dinero infinito? Está ¡ah, loco! ¡Si me está consumiendo la vida! ¡Sí, retrasado! Me está consumiendo la vida. Bueno, va a tirar otro. Y me compro esto. Que no sé qué es. Galletas valientes, valientes y deliciosas. Añade escudo y un recipiente de corazón. Worth, ¿no? Yo creo. ¡Coño! ¡Esto está broken! Molinillo de hierro. Este molinillo inflige cuerpo a cuerpo cuando toca un enemigo. En muerte consigue tres espíritus malignos. ¡Buah! Esta arma está rotísima, bro. Lo he marcado, ¿no? Vale, ¿cómo coño llego arriba? Ah, ya está. Cristalitos. No hay daño de caída, eso es bueno. Oh, acabo de consumir un corazón sin querer. Soy un retrasado. Vale, tengo dos llaves. Dos cristalillos. Necesito vida, He dejado vida en alguna parte. Que hay cosas. ¿Esto qué era? Esto era un objeto gratis, creo. Sí. La explosión deja detrás una ráfaga de fuego. ¿Y qué es esto que hay aquí? Debajo del minimapa. Esa carita feliz. Vale, a ver. ¿Cómo lo hago, tío? Oh, este es el desafío de pelea. Igual no tuve que haberme metido aquí. Sí, porque me los esmurfeo. Ay, Dios mío. Me los esmurfeo. Cabe la posibilidad de que dispares un láser. Que den el blanco ya es otra historia. Mola un montón, tío. Y mi apariencia va cambiando, ¿lo veis? Vale, puedo teletransportarme. Aquí hay una llave. A ver, aquí, tíos. Una llave y cristales. Vale. Hay que mejorar el uso de la granada, Yo ya os lo digo. Eso es un doble cristal. Aquí he dejado cosas, parece. Ah, la tienda, claro. No puedo coger nada, tío. Me gustaría coger una armadura, más que sea. Y aquí me he dejado cofres. Pero aquí no puedo subir. O sea, ahí no puedo subir. ¡Ey! El rayo. Ahí no puedo subir. Y aquí hay monedas. Hay monedas. Una. Y aquí hay otra. ¿Será que no las he visto? ¿Dónde está? Ah, ya la veo. ¡Ey! Tengo dinero para comprarme una armadura antes de entrar al boss. Va a ser lo mejor, ¿no? ¿Dónde era? Aquí. Media armadura, más que sea, ¿no? Media armadura, Carla. Escúchame, no se ha terminado el... O sea, el boss no está completo, la barra esa. Bueno, barra, no sé si es de boss o de qué. Pero ya no hay más caminos, a menos que haya habitaciones secretas, que no lo sé. Johnny, dios de los ídolos. Hostias. Hostias. Eso viene a por mí. Ahí está. Dodgeado.
¡Hostias! Tiene cerrado. Mierda. Un sonido extraño que viene de lejos. Quita muy poco el arma, ¿no? Me lo parece a mí. Se ha enfadado, se ha enfadado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muerte! Peter, un gatito juguetón. Recoge corazones. ¡Ey! ¿Qué ha sido eso? Porque me... ¿What? Se recoge corazones y te los entregamos osos. En muerte, suelta un número aleatorio de corazones. Expreso. ¿Qué es el expreso ese? Esto. ¿Sientes el subión de cafeína? Llega la hora de las balas. Aumenta tu frecuencia de disparo. Eso es bueno. Vale, sigo. Escucha, voy bastante bien. Lo del ruido en la lejanía no sé muy bien qué es. Bueno, lo averiguaremos. Tarde o temprano lo averiguaremos seguro. ¿Esto qué es? Máscara de medianoche. Es viernes. Aumenta el daño de tu arma cuando te hieren. Ojo, eh. Pua, pero tengo un corazón nada más. Me van a volar, tío. ¡Ey! ¡Let's go! ¡Qué bueno! Tanta vida me está preocupando, ¿eh? ¡Coño! Rey mono, el rey mono ha vuelto. ¿Puede atacar a los enemigos con su legendaria? Con su legendario callado. Esto que me pasó el juego en la primera run, ¿sabes? No quería darle al cristal. Pero le he dado porque lo he visto ahí pensando que era, no sé, un moto o algo. ¿Y esto? ¿Pero por qué le disparas al cofre, mongolo? Fuego congelado, miedo y temblor, ataque y arrojo una bomba congelada. ¿Me he hecho daño a mí mismo? Nah, me gusta esta, tíos. Me gusta el remolino, eh. ¡Cuidado con ese! ¡Uy! Vale, este juego, como todos los roguelike, hay que aprenderse el patrón de los enemigos, ¿sabéis? ¿Qué hacen? ¿Cuánto aguantan? Etcétera, etcétera. Esto lo puedo abrir perfectamente, tengo un montón de llaves. ¿Cómo abro esto? ¿Será con granada? Igual es con una granada, ¿no? Parece un cofre de... un cofre de piedra. La supermente. Dispara cuando le das tú. Hostia, no vi la mina esa. ¡Ey! Visión nocturna. Dispara una bala especial cada 10 disparos y causa un daño mayor al enemigo. A verla. No dispara nada. No dispara nada. Igual como no es un arma de disparo, sino como de... pues de lo que es, ¿sabes? Me lo he marcado. Ah, mira, granada. A ver si el cofre se abre. Efectivamente. Efectivamente, es un cofre de piedra. Es como que vas llenando la barra a medida que matas bichos o exploras, no sé. Se ha muerto el catete, creo. Bueno, se han muerto todos mis bichos.
Mira, tengo un montón de corazones ahí. Está vivo solo el rey mono. Eso no puedo cogerlo. ¿Qué me vendes, crack? Una guitarra, un palo. Voy a comprarte esto. Básicamente quiero terminarme la fase. Me gustaría terminar la run. ¡Ey! Espérate, que no he cogido. Momento. Si compré una armadura. ¿No la cogí? Vale, sí, retrasado. Menos mal que me he dado cuenta. Vale, pues ni nada más, parece. Vámonos. Bloque, dios del Bittercoin. ¡Coño! No entiendo cómo las mecánicas de este boss. Vale, le he baiteado el golpe. Se ha enfadado, se ha enfadado. Vale. ¿Eso qué es? O sea, eso en llamas, ¿qué? Diamante de poder. Poder absoluto. Mejora tu arma y aumenta el daño del arma y el ataque cuerpo a cuerpo. Ojo. Vale, pero antes de entrar, voy a coger los corazones que me he dejado. No, no era difícil ese boss, realmente. Le baiteas el puñetazo. O sea, el golpe ese y ya está. La barra no se ha llenado, ¿por qué? Es que no sé muy bien lo de la barra, gente. Nivel 4. Nivel 5. Este es el último, ¿eh? La mejor manera de ganar es elegir dificultad que encaje. Último nivel. ¡Hay dos cosas! Amuleto de la bestia. Tarta de arándanos. Tiene pasión y energía en bruto. Pero es difícil de controlar. Reduce la frecuencia de disparo, pero aumenta enormemente el daño de tu arma. Hostias. ¿Veis? Esto lo sueltan los bosses. Pero sueltan un amarillo. ¿Este qué es? Un cristal. ¿Y qué? ¿Para qué le he dado eso? ¿Me han timado? Coño, no lo vi. Huevete. Me han timado, gente. Esto es como una granada. Tres cristales no tengo. Joder, macho. Ahora sí tengo cristales. Pero no tengo granadas. El boss. Nada. Meto muy bien, ¿eh? Meto que flipas. Meto que flipas, ¿eh? Deja que te guíe. Añade escudos. Mejora tu arma. Pero bueno. ¿Cuánto más van a mejorar mi arma? Vamos aquí. Ábrete, Sesamo. No tengo llaves para esto, qué pena. Pero esa granadita me viene muy bien. ¡Ah, hay que tirar varias! Ahí no puedo llegar. Podía haber cogido ese mejor. Bueno, si consigo granadas, las uso ahí. A veces no veo ciertas cosas del suelo, tío. Está rotísima esta arma, yo creo. Tío, es que... no sé. Falta un dodge. ¿Sabes? Un dash. Algo, un roll. Para poder esquivar cosas. Yo creo.
Pam, 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 pam. ¡Cuidado! ¡Gerier! Papá, me muero ya, ¿eh? Aprovechado. Recoge monedas y la posibilidad de potenciadores. En muerte, suelta monedas de tutorial. Este no es Donald Trump, pero gris, con el pelo gris. Parece Donald Trump con el pelo gris. Me he muerto. ¿O no? ¿Hola? Vale. Oh, medio corazón, gracias. Muévete. Lo que no entiendo, ¿veis a veces como que hay una pared invisible? ¿Lo veis? Hay como una pared invisible a veces. Diablo de fuego, dispone una bola de fuego, no sé qué. Ay, escudos, gracias. Pam, 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 pim, pam, 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 pam. Eso no lo entiendo muy bien. ¡Eh! Nada, toda la vida fuera ya. Estoy un toque, ¿eh? ¿Qué es esto? 5 monedas. ¡Qué putada! Bastante original. No tengo para nada, ¿no? Tengo para medio corazón. Hay un anillo, otra arma. Tengo para medio corazón, no tengo para más. Así que los enemigos creo que me quitan un corazón entero. Ah, huevetes no quiero, tío. Se ha muerto el rey mono. Me gusta mucho lo de los acompañantes. Me gusta bastante. ¡Me muero! ¡Uy! No puedo entrar aquí, tío, con las granadas de los cojones. Vale, ¿qué me falta? Me falta el boss ya. No puedo entrar aquí, ¿no? No, me falta una granada también ahí. ¿Y aquí qué había? Un cofre. Que le puedo dar así para que reviente, ¿no? Ah, pues no. Vale. Bueno, si me hago el boss es un milagro, yo creo. Si me hago el boss va a ser un milagro. Os lo digo, ¿eh? Tengo creo que tres hits. O dos. ¡Argos! Dios de la red oscura. ¡Joder! Ah, no, vale. Un hit más y estoy muerto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Logro desbloqueado primera sangre. Bueno, he llegado súper lejos. Vale, la mejora. ¿Esto qué es? Argos. Dios de la red oscura. En internet no hay secretos. Se ha refugiado en los rincones oscuros para observar y controlar tus dispositivos y tu vida. Objetivo actual. Directores. Derrota más directores para desbloquearlos. Sala oculta. Habrá al menos una sala oculta en cada nivel de la mazmorra. Ah, vale, los cuatro. Ah, esto es lo que sueltan los bosses. Los bosses te sueltan esto. Tengo que darle esto entonces, ¿no? Ahí están las ocultas, vale. Esto mola, tío. Seguidor de la muerte, paquete de objetos, seguidor de la muerte. Mata suficientes enemigos y soltarás corazones extra. Bloqueado, bloqueado. Prueba gratuita, conseguirás estos objetos gratis en tu próximo recorrido. Sala del piano, sala especial. Al recorrer esta sala puedes crear música celestial. Piedra marcada, regla. Busca las piedras con las marcas de colores y hazlas estallar para abrirlas y conseguir un premio. Bueno, consigue tu premio.
Un personaje nuevo. ¡Qué guapo está este juego, tío! ¿Y esto de 1 y 2? El bar. Prueba gratuita. Mi prueba ya tengo la corona esa. Y la máscara esa de Anubis, lo que sea. ¿Qué? Mejorar, a ver. Ah, mejorar es esto. Usar. Dificultad dura. Fácil, normal, ¿no? Vamos a hacer unos putos pusis. ¿Tienes alguna gema? No, cariño, no tengo. ¡Qué guapo! ¡Qué chulo, tío! Personajes. Ey, tengo a Wade. Este galardonado reportero posee varias habilidades de combate. Empieza con 3 corazones, una llave y una granada. Ana es la mejor agente de Spark. Por eso le han encomendado la misión más importante. Tiene un corazón más, pero no tiene granadas. Matt. Hay un montón de personajes, tío. Vale, a la siguiente vuelvo con ella. Introducir una semilla. Ah, vale, una partida. Rezar, la estatua está rota. Ahí para abajo nos tiramos y empezamos la run. Dios, está guapísimo el juego este, ¿eh? ¿Qué pensáis? Lo que no quiero hacer serie, porque como estoy con el tema de cambiar de canal y tal, bueno, no sé. Pero vamos a dejarlo por ahí, ¿vale? Espero que os haya gustado, a mí me ha encantado. Nos vemos en este episodio, chao.